Terminó esto, chéquenlo. Después de varios días de preparación, el Wine and Food Festival dio inicio con la tradicional cena Chefs Estrella de México. Hoy es una noche especial porque es la primera vez que viene este festival en México. En Cancún ya lleva 4 años, entonces por primera vez lo tenemos en la capital. Y prácticamente lo que tenemos es como si fuera una muestra gastronómica, gourmet. ¿Sí? Vamos a encontrar aproximadamente más de 20 chefs de todo el país que están dando sus mejores platos, sus degustaciones. Tenemos área de vinos, tenemos área de cervezas, entre otras cosas. Es para que puedan disfrutar cada cosa, ¿no? El ex convento de San Hipólito, en el centro de la Ciudad de México, fue el escenario perfecto para recibir a los mejores cocineros del país. Es un honor estar participando en el Festival Wine and Food, que viene por primera vez al Distrito Federal, porque es una oportunidad para enaltecer la cocina mexicana. Y el que puedan ver las propuestas que tenemos cada quien de nuestro estilo y llegar a un público que realmente le interesa, pues no es cualquier día, y sobre todo enaltecer la gastronomía mexicana. Los chefs participantes se esmeraron en crear más de 46 bocadillos. Se vieron desde los más tradicionales hasta los más exóticos. Este postre se ve rojito y eso es porque se llama coloradito, porque está pintado con el mismo chile guajillo. Es un chile que no pica, no tiene las semillas, está convertido en puré, está endulzado con miel de agave y tiene una tierrita. Esta tierrita es un crujiente de miel y chocolate. Sabe muy rico, se los recomiendo mucho. Ojalá les gusten. Estas florecitas son comestibles y le dan un poquito de acidez, se llaman pensamientos. Sin duda, la gastronomía nacional tiene el poder de cautivar a cualquiera, hasta la mejor sommelier de Canadá. I'm a big fan of. We were together with friends a little bit early on, and we went just for tacos and guacamole and you know, like all the basic, but it's so friendly food. It's great. Con pasaporte en mano, los asistentes recorrieron cada stand de la muestra y vaya que disfrutaron esta travesía. No, bueno, la verdad es que estoy muy a gusto ahora sí de invitado, ¿verdad? Y la verdad es que este es un lugar increíble en la Ciudad de México, es el centro histórico. Este ex convento de San Hipólito es un lugar muy digno para recibir a todas estas grandes figuras de la cocina mexicana que hoy nos están deleitando con sus sabores, con sus platillos. Y qué increíble es poder recorrer prácticamente todo el país a través de sus sabores, y en cada uno de los lugares donde te paras, pruebas delicias, desde ancas de rana, salbutes, esa sopita que es como un pozolillo, el birriamen. Bueno, la verdad es que estoy disfrutándolo muchísimo, además muy contento porque veo a muchos amigos y eso pues siempre es muy divertido, ¿no? Fue una noche gastronómica inolvidable, donde se demostró la calidad nacional. Con imágenes de Fernando Chávez, informó Natalia Castillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.